Se transfirió de la cuenta de Adnan a otra cuenta, Ember. El hombre me está reclamando porque piensa que yo lo hice. Nosotros no hicimos eso. Entonces dime quién lo hizo. No somos unos estafadores. Revisé todos los documentos y no encuentro nada aún. Su nombre es Galip Gundon. Trabaja en procesamiento de datos. Desde hace un tiempo ha estado transfiriendo nuestro dinero a su cuenta. Lleva meses haciéndolo, señor. Y lo ha hecho en cantidades pequeñas. Serhan Aksak, tu abogado llegó. Solo estoy pensando en eso. Y no encuentro ninguna solución. Estamos perdidos. ¿Derrisa, sabemos algo? No. Él y usted están bajo sospecha. Mire, también estaría preso, pero escapó. Eso lo hace más obvio todavía. La culpa que tiene es más que evidente. Sí, pero... Ah, ya entendí. Ahora quieres meterlo en mi misma celda, ¿verdad? Enviamos una petición para que lo liberen durante el juicio, Serhan. Será mañana. Ya veremos. Bien. ¿Y a qué hora pasará eso? Pues al ser procesal, no van a escucharlo y yo... Señor, mire. Solamente ellos decidirán si será liberado bajo algunas restricciones. Mi hija y Merve, ¿cómo están? Las dos están bien. Y su esposa va a venir a verle. Mire, su hija le mandó algo. Está prohibido, pero se lo voy a mostrar. Papá ya vuelve de vacaciones. Te extraño mucho. Vamos a jugar las muñecas. Muéstrale cómo bailas, amor. Ya se acabó el tiempo. ¿Perdone? ¿Qué estás haciendo aquí a esta hora? Normalmente nunca vienes por la mañana, Risa. Lo sé. Voy a llevar a algunos de nuestros clientes al partido. Pero dejé los boletos en la mesa. Voy a traerlos. (Risa)
Mi cuñado es culpable. Tenemos el mismo acceso libre. ¿Piensas que sería capaz? ¿Quién sabe? Aunque técnicamente sí podría. Además, no estaba tan interesado en la empresa. Sigue adelante. Todo debe estar perfecto. Vas a revisar continuamente. Mantente alerta a todo. Escúchame. Ese no es mi concepto. Quiero que hagas música variada, que anime más. ¿Queda claro? Muy bien. Muy bien, quiero todo ya listo. Los invitados ya vienen. Y no quiero que falte nada. Surtan todo el tiempo lo que se necesite. Muy bien. ¿Tailán? Oye, te hubieras puesto otro traje, amor. Estoy muy cómodo con este traje, Pelín. ¿Por qué te preocupa tanto esta reunión? ¿Por qué estamos haciendo esto? Ay, entiende, Tailán. ¿Quieres una fiesta pequeña y ordinaria? Vamos a disfrutar un poco, ¿sí? ¿A quién invitaste? ¿Arzu y yo ya van a venir? Ay, les dije, pero dijeron que no vendrán. Parece que no les gustó la idea y me dieron la espalda. Se comportan como adolescentes. Sin embargo, Burku y Mehmet sí vienen. Alégrate. Bien. ¿Mehmet viene? ¿Pero nos hablábamos con él? A partir de ahora sí, Tailán. Porque ya los elegí como la segunda pareja. Ay, bebé. ¿Por qué tan pronto cambiaste? No les querías hablar y ahora los invitaste. Tailán. Mira, ya estoy muy agotada con todo este evento, así que no me estreses más. Basta. Y tú cambia esa música. Limpien las copas. No, lo que Pelín hizo no lo entiendo ya. Es en serio, esto es absurdo. ¿Se quedó sin casa? Ya cayó muy bajo. Parece que ella la traicionó. Merve, ¿cómo está? No sé. No responde mis llamadas, no la encuentro. Voy a llamarle a Arzu. Verás que la encontraré. Espero que así sea, amiga. Avísame. Sí, hablamos luego. Hola, Oya, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú ya te escuchas mejor? Estoy excelente, amiga. Serhan tiene el juicio el día de mañana. Tal vez lo liberen. Libertad condicional. Estoy feliz, Oya. ¿De verdad? ¡Ah, qué buena noticia! Sí, es una gran posibilidad. Merve, esa prisión le está haciendo daño. Así es, son estupendas novedades. Y aunque sabemos que Serhan es un hombre fuerte, Mila lo echa de menos. Sí, por supuesto, es normal y todo va a mejorar. Mila al fin podrá ver a su papá. Respira profundo. Bueno, amiga, te voy a mantener informada. ¿Está bien? Muy bien. Besos. Por fin. Por favor, que lo liberen. Si no, algo muy malo le puede pasar en ese lugar. Fue una fiesta muy elegante. Pelín brillaba, por supuesto. Le cambió hasta la forma en que nos observaba. Claro, pues con tanto poder, el rostro se transforma también. Eso se llama arrogancia. Exactamente. Pelín se veía totalmente llena de ese veneno. Ay, hola. Bienvenida. Gracias.
Todo está muy lindo. Qué buen gusto tienes. Que tengas mucha suerte en tu nueva casa. Qué gentil eres. Por favor, adelante, Aisei. Diviértete. Muchas gracias. Vamos, amor. Qué bueno verte. Muchas gracias, Peli. Vamos. Ay, pero miren quién acaba de iluminarnos la noche. Penina, amiga. Estás tan elegante como siempre. Ay, amiga, y tú no te quedas atrás. Bienvenida. Mucho gusto. Igualmente, los acompaño. Ven, gracias. Apresúrate, ya se nos hizo muy tarde. ¿Te quieres calmar? Ya estamos aquí. ¿Qué hacemos? ¿Corremos o qué? Ah, oye, Mehmet, no me hables así. Estás extraño desde que salimos. ¿Qué tienes? Burku, vine aquí con Arzu durante muchos años. Es normal sentirme triste, ¿no? Oh, Mehmet. ¿Estás sensible ahora? Oh, hasta esa casa cambió de dueños. Estás empezando una nueva vida conmigo. ¿No te das cuenta? Y a partir de ahora vas a ser muy feliz. ¡Estamos juntos! Muy bien, Mila, recuéstate. Ahora abraza a Bobby, nena. Que descanses. Espera. Oye, papá, ¿cuándo va a volver? Quiero que esté aquí. Quizás mañana mismo llegue a casa, hija. ¿Y si no? Si no, pues no lo sé. Quiero que venga, ya lo extraño. Es seguro que papá volverá, pero no puedo asegurar cuándo será ese día. Pero ya sé qué vamos a hacer, te leeré un cuento. No quiero que leas. Papá me lo va a leer cuando venga. Está bien. Lo guardaré. Pero tienes que dormir, princesa. Vamos, mi niña. Buenas noches. Cierra los ojos. Wow. Dámela, sí. Tailán, ábrela, amor. ¿Ah? Vamos a empezar. Vengan todos, acérquense, es hora de la champaña. ¡Vamos a festejar! Muy bien, listo. ¿Me permiten sus anillos? Muchas gracias. Gracias, qué amable. ¿Ya viste quiénes llegaron? Pobre Arzu. No es posible que no tenga un poco de decencia. Hay que irnos. No debimos haber venido aquí. Increíble que sí. Acabamos de llegar. Compórtate bien. Vivir con ellos. Increíble. Son unos descarados. No entiendo cómo se atreven a venir. Qué vergüenza. Qué vergüenza. No, no, Pelín. Esto sí que es una traición. Ay, amor, de verdad. Ay, Mehmet. Burku, bienvenidos. Muchas gracias. Mehmet, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Genial, ¿y tú? Muy bien, gracias. Mucho gusto. Vamos, escapemos de la gente. ¿Te parece si vamos sí, buena a otra idea. Parte? Te sigo, acompáñame. Se suponía que no se soportaban. Ay, Pelín, te deseo mucha suerte en tu nueva casa. No sabes lo feliz que estaba cuando me enteré. Este palacio ya encontró a su reina. Qué lindo hablas, Burku, tienes toda la razón. Oye, diste una gran fiesta. Esto tiene mucha clase. Todo lo que tocas lo conviertes en grandeza. Además de que tienes un estilo único. Bello.
Oye, nena, ¿qué tomaste? ¿Me estás haciendo muchos cumplidos? Nena, tú me conoces como nadie. Hay que vernos más frecuentemente. Qué bien la pasamos. Ay, sé que nos vamos a divertir. Sin duda. Mírala. No puedo creerlo. Si pudiéramos ser vecinas, nos apoyaríamos mucho. ¿Ya viste? Oye, dime, Pelín, ¿has pensado en ayudarme? Ay, por la fiesta no he podido, Burcu, pero voy a encargarme de eso más tarde. Ay, ¿y por qué te tardas tanto, amiga? Solo ti que sí. Y ya, todo depende de ti, Pelín. La gente realmente te adora. Es verdad, al parecer me idolatran. Si me consideras como a una hermana tuya, ayúdame con la casa, ¿sí? Está bien. Me voy a encargar, Burcu. No te preocupes por nada. Tú sigue igual de linda conmigo y ya. Ay, Pelín, cuenta con eso. Sabe bien. Mamá, Pelín se volvió loca, ¿no crees? ¿Qué le pasa? Bueno, le gusta llamar la atención, así es. Qué cruel, ¿verdad? Creo que es una pena. Oye, ¿por qué no investigas lo que está pasando? Tengo mucha curiosidad de enterarme. ¿Me pides que investigue? No, gracias, hija, no me importa. Ay, te puedo asegurar que es más insoportable de lo que era. De verdad, mamá, ahora ya se debe sentir la reina de todo el fraccionamiento. Ay, Nilay. Ay, por favor, ve. ¿Quieres, amor? Perdóname, Nilay, pero no puedo ir. De verdad, te entiendo, pero no puedo, hija. Oye, cuando vuelvas, hay que rumorar sobre esas señoras hipócritas. Nos vamos a divertir. Es un buen punto, hija. Pero solo el hecho de pensar en irme enferma. Perdona. Aunque nos reiríamos. Tailand, mira esta fiesta. Todo es muy extraño. Sí, te entiendo, amigo. A mí me parece algo absurdo. Pues yo volveré a Salmasic de la mano de Burko. Y ustedes, esto. Amigo, me sorprendió con todo esto. Me senté y vi montones de flamingos. Y se molestó. Pero es mi casa, aunque ella sea la que manda. Ya no lo entiendo. ¿Y cómo fue que pasó, Tailán? Me refiero a cómo la compraste. ¿Tú diste el dinero? Ah, Mamet, no hables de eso aquí. Ya, perdón, amigo, ya. ¿Qué clase de pregunta es esa, amigo? Mira, yo no la compré. Fue su padre, ella logró convencerlo. Ah, fue tu suegro. Ah, perfecto, comprendo. En fin, disfrútala, Tailán. Gracias. ¿Tienes buenas noticias sobre nuestro dinero? No. ¿De verdad? No sé nada. Arzu no me ha contactado. Entonces, por lo visto, esa mudanza a Salmasic se va a tener que posponer, ¿verdad? Pues todavía no sé. Estoy perdido. Ya no puedo decidir nada, amigo. Ella está jalando y me arrastra sin parar. Yo me siento igual. Te entiendo bien. Espero que esto no vaya a terminar mal. Ay, ¿por qué estás tan serio? Mi amor, ven a convivir un poco, ¿sí? Pelín, por favor, déjame estar aquí. Estoy bien. Espera, voy en unos minutos. Está bien, pero relájate. Voy por más champaña y volveré. ¿Está bien? Más o menos. ¿Quieren champaña? Por favor. Bien, voy por ella.
Discúlpame, Tonk. Al contrario, no fue mi intención asustarte. Yo pensé que íbamos a hablar, pero eres la anfitriona. Y bueno, estás ocupada con los invitados. Sí, estoy muy ocupada, Tonk. Hay mucha gente y no quiero descuidar a nadie. Discúlpame. Sí, Belín. Solo con verte de lejos me conformo, Belín. Aún si nunca hablamos, me es suficiente solo con mirarte. Ya están esperándome con las bebidas, Tonk. Con permiso. Todos intentan aprovecharse del rey por el inmenso poder que tiene. Pueden estarlo atacando todo el tiempo. Pierde mucha sangre y ni siquiera se da cuenta de ello. Te entiendo, Tailán. Me pasa lo mismo. Es un martirio, amigo. Amiga, ¿estás bien? ¿Sí? ¿Por qué le preguntas Estoy eso? Muy bien, Burku. Mejor, ¿sabes qué? Acompáñame, amiga. Vamos, te presentaré con mis invitados. Regreso. Ay, estas mujeres. DJ, silencio, detén la música, hazlo. ¿Y ahora qué va a hacer? Atención todos, por favor. Si me permiten, voy a presentarles a mi amiga y entrenadora de pilates, Burku, damas y caballeros. Quien actualmente es la pareja de Meme, ¿no es verdad? Así es. Permítanme agradecerles a todos ustedes por haber venido. Estoy segura de que esta noche les encantará. Así que, ¡disfruten! Amiga, vamos. Bienvenida. Un placer, nena. ¡Ah! Burku, ¿qué tal? Es un placer para mí. Mucho gusto. Cuando el nuevo rey llega al trono, les da amnistía a todos. Los culpables ahora son los malvados del pasado. Y merecen una segunda oportunidad. Porque el rey quiere verse compasivo y promete felicidad a todos. Hola, ¿qué tal? Y como todos están muy felices con mi amiga, Nihal, déjala que viva aquí. Así que búscale una casa pronto. Bien, Pelín. Gracias, Pelín. ¡Que ya empiece la música! Señor, le informo que los argumentos de la petición de apelación han sido aprobados. No hay sospechas de huida ni posibilidad de ocultar evidencias de ningún tipo. Entiendo, pero un sospechoso se fugó. Es cierto, pero eso prueba que el sospechoso que está detenido no tiene esa intención y creo que ya nos lo demostró. Ya es hora. Serhan Aksak, ven, acompáñame.
Sentencia. Por el delito que se persigue, la ley señala en primera instancia que el sospechoso sea encarcelado en espera del juicio, pero al evaluar la posibilidad de fuga u ocultamiento de evidencias, se decreta que el sospechoso estará en arresto domiciliario y será vigilado a través de un brazalete electrónico. Esta sentencia será enviada al Departamento de Policía, así como a la oficina correspondiente de libertad condicional. Para su ejecución inmediata. Felicidades. Gracias. Hola, de Milhan. Ah, no, no. Bien, voy para allá. ¿Cómo lo puedo olvidar? Los agentes lo acompañarán. Una vez en casa, uno de los agentes de libertad condicional le pondrá el brazalete electrónico y también le va a dar instrucciones. Y lo llevará hasta el día del juicio. ¿Hay noticias sobre Risa? Todavía no. Amor, llegas justo a la hora. ¿Ya estás lista? Pues no sé. Mírame. ¿Estoy lista para ti? Sí, ya vámonos. ¡Mamá! ¡Ya me voy! Bienvenido. Adelante, pasen. ¡Ay, princesa hermosa! Ven acá. Te adoro, mi amor, te adoro. Oye, ¿cómo estás, mi niña? Te extrañé mucho, papá. Mi niña, yo también te extrañé. Ven acá. Mucho. Papá, ¿ellos qué hacen? Bueno, ellos son unos amigos. ¿Y a qué vienen? Tengo un asunto con ellos. Cuando terminemos, entonces se irán, nena. Le trajimos algo sensacional. ¿De verdad? Siéntese, por favor, señor. Ah, ¿habías visto uno de estos? ¿Eh? Es lo último en tecnología. Ah, es algo muy especial, Mila. Yo diría que es algo único. ¿Para qué sirve? Es algo increíble que me defiende de las enfermedades. Y hace que pueda estar más tiempo en la casa para jugar contigo, ¿qué te parece? Papá, ¿te vas a convertir en un superhéroe? No, nada de eso, mi amor. Pero sí te hace sentir más fuerte. ¡Genial! ¡Genial! ¿Verdad que te lo dije? Eso es lindo, ¿verdad, mamá? ¿Sabes qué? Hagamos algo, amor. Ve a tu habitación, Mila. Uh-huh. Saca tu casa de muñecas para que después podamos jugar un rato juntos. Está bien. Jugaré con papá.
Señor, no podrá salir de la casa con el brazalete puesto. Le advierto que si aún así tratara de hacerlo, se va a activar un sonido de alerta inmediatamente, señor. Entiendo. Ah, y por si llegara a tener algún problema, puede localizarme aquí. Bien. Gracias por toda su ayuda. Estamos para servirle, con permiso. Adelante. Señor, nos retiramos. Buen día. Gracias. Al fin se fueron. Necesitamos hablar, Serhan. Lo sé, pero Mila está esperándome. ¿Qué tienes? Angustia. Está bien. Hay que hablar. Estoy lista, papá. Vamos. Ya voy, Mila. Muy bien. Esta es tu semana 23. Y todo va excelente. Sin contratiempos. ¡Qué alegría! Así es. Este es el resultado del laboratorio y tus niveles de hierro. Bien. ¿Sucede algo malo, doctora Ulla? No, todo está en orden. Y en caso de haber un problema, estamos a tiempo de corregir. Perdón, pero debo contestar. Disculpa. Sí, claro, está bien. Sí, hola. Hola, ¿qué tal? Solamente quería darte la noticia. Serhan ya está libre. Volvió a casa. Agradezco tu ayuda, Oya. De nada. Me alegra escucharlo. Felicidades. ¿Te encuentras bien? Te escucho muy rara. No, estoy bien. Estoy con una paciente. ¿Podemos hablar después? Ah, por supuesto. Perdona, regreso enseguida, no me tardo. Está bien, vaya, la espero. Al fin estás libre. Al fin estás libre. Sí, dime, Nihal. Buen día, señora Merve. ¿Cómo está? Ay, excelente. Serhan acaba de volver a casa. Me alegra escuchar eso. Disculpe por llamarla a esta hora, pero necesito contarle algo muy importante. La señora Pelín me pidió buscarle casa a la instructora de pilates que usted ya sabe. Me lo comentó ayer durante la fiesta que hizo en su casa. ¿Mm? Así que Pelín hizo una fiesta. Usted me había dicho que no le vendiera ninguna casa a la señora Burku. Por eso no sé qué hacer. Y quería consultárselo. Eres una chica muy inteligente. Siempre apuestas al ganador. Comprendo, Merve. Ya no la voy a molestar más. Que tenga buen día. Igualmente. Hice una fiesta y en mi casa. Llamada de Burku Pilates. No. Merve volverá, yo lo sé. ¿Terminó ya el juego? No, es un descanso. Mila quiere un licuado. Cuando termine lo prepararé. No, yo lo hago. Tú sigue con lo que estás haciendo. Le llamé a Oya para decirle que habías vuelto. Y ni sabes lo que sucedió, amor. Las mujeres de Sarmací querían lincharme. Y de no ser por Oya, lo habrían conseguido, Serhan. ¿Qué quieres decir? Cuando supieron lo sucedido, pensaron que te habías gastado su dinero y habías traicionado su confianza. Oya habló con ellas, consiguió calmarlas y evitó que me mataran. Subimos a su auto y pudimos escaparnos de ellas. Al menos no me lanzaron huevos, Serhan. Thank you.
Esta señorita acaba de tomar una ducha. Bueno, y ahora pienso que lo mejor es que esto se convierta en una... Sí, ahora será su cama, ¿no es así? Muy bien, Mila. Sí. ¿La ponemos aquí? Es hora de dormir, ajá, pero no me he quitado los zapatos. Hoy tengo guardia, así que necesito tomar una ducha. Mila, es hora de dormir, hija. Papá está muy cansado. Está bien, mamá, pero ¿puedo dormir con ustedes? Amor, recuerda que las niñas grandes duermen solas. Podemos hacer una excepción esta noche, ¿sí? ¿Ah? Hace tiempo que no nos veíamos y nos extrañamos mucho. Podríamos dormir juntos, ¿no lo crees, Mervé? Ya vámonos, Mila. Lávate los dientes. ¿Piensas que habrá una salida, Serhan? No lo sé. ¿De qué tanto están hablando? De nada, mi vida. ¿Recuerdas que vimos la película de Nemo? Tu padre la vio durante su viaje y se preocupó por Nemo. De eso hablamos. Ah, entonces los escucharé. Está bien, pero cierra los ojos. Sí, mamá. ¿Qué pasará con Nemo, amor? ¿Regresará para demostrar que él no es culpable de nada? No lo sé. No sé qué es lo que pasará. Me siento muy angustiada. Por Nemo. Por favor, Serhan, dame una esperanza. Me gustaría dártela. Está bien. Sabemos que Nemo es inocente. ¿Quién fue? ¿Lo sabes, amor? Mis sospechas. ¿Sospechas? No creo que este sea un momento oportuno, Mervé. ¿Fue mi hermano Serhan? ¿Él defraudó la compañía? Así es. Risa es culpable. Despiértate, amor. Pero tengo sueño. Dormirás después, levántate. Vamos. Mamá, ¿qué haces? ¿A dónde vamos? Eso voy a decírtelo después. Por ahora tenemos que irnos. Pero no quiero que papá despierte. Él tiene que descansar, mi amor. Espera, mi casita. Mila. Mila. Mila.
Mila, no corras. ¡Papá! ¡Papá! ¡Despiértate! ¡Papá, despierta! ¿Merve? ¿Mila? Mila, hija. ¿Merve? La casa de muñecas. ¿Merve? ¡Merve! No está. Ay, mi princesa hermosa, ven acá. Te extrañé mucho. No podrás salir de la casa con el brazalete puesto.
¡Ah!